Continuamos entonces con Víctor Gabriel Silva Morales, el video en directo como propuesta escenográfica para el Teatro de Quilmes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Doctorante en artes y diseño, en diseño y comunicación. Mi investigación, pretendo que sea una investigación sobre la propia práctica, en ese sentido, pretendo así también a que sea una autoetnografía, ya que como punto de observación para la investigación, el trabajo que he estado realizando con la compañía Zona de Títeres. Con ellos realizamos espectáculos de marioneta y video directo. Bueno, antes, pequeño paréntesis, marioneta, yo paso de marioneta a títere sin ningún cuidado, porque para mí son dos palabras para un mismo objeto que vienen de dos contextos diferentes, como decir carro, automóvil o coche. Marioneta viene del francés de marionette, pequeña representación de la Virgen María, de Mario, un minuto de María. Y títere viene del griego titufo. Entonces, de eso demuestra la riqueza de nuestro idioma español-castellano. Y un segundo paréntesis es un referente al teatro griego clásico de hace 2.500 años, en el que los actores usaban este atavío, que es loncos, máscara, quitón, coturnos, y para mí esto fue una marioneta incorporada. Entonces, marioneta, títere y teatro han estado ligados desde siglos atrás. Yo empecé haciendo títeres con estas cajitas. El espacio técnico del títer es teatrino, con las dimensiones reducidas para títeres y titiriteros y escenografía. Y así fue como aprendí a hacer un poco el teatro de títeres, una manera tradicional con la que he estado buscando el modo de romper con esta tradición. Ya ha habido titiriteros que han innovado con el video directo. Uno de ellos es Gavin Glover y su compañía Forty Optic. Y él tiene o trabaja con la noción de Microcinema Theater, que es a principios de los años 90. Entonces, él lo que hace desde aquellos entonces es poner una cámara frente al escenario, la fotografía de los títeres. Y pillar estas secuencias, este video es viejito, todavía no tenía una pantalla de proyección y proyector adecuado. Creo que es un monitor, es un cinescopio, cuando está trabajando ahí. Está muy oscuro el video, me parece. Pero básicamente abajo, donde se ven estas lucecitas como LEDs, ahí está el, animando sus objetos que están siendo proyectados ya en la pantalla cinescopiosa. Paso al siguiente, la compañía holandesa Totten Model, que también por el mismo periodo, la misma época, empezó a trabajar esta cuestión del video en directo con títeres. Y ellos toman pues, la historia personal de sus ancestros, ¿no? Una abuelita de uno de los integrantes vivió en Auschwitz y hicieron esta historia de campo de concentración. Y está recreado en el escenario todas estas miniaturas. Ahorita sabe el trabajo del compañero, me pareció que tiene mucha resonancia lo que yo estoy hablando con lo que él hace. Miniaturas en el escenario, entonces ellos animan una serie de objetos y títeres para recrear esas secuencias de horror, campos de concentración. Ahí en estas secuencias se ve la mini camarita de seguridad que estaban empleando en ese entonces para fotografiar y retratar las acciones de estos títeres a escala que tienen una altura de 10 centímetros más o menos. Y pues es básicamente recrear secuencias, narraciones, historias sobre lo que se vivía en esos campos de concentración. El espectáculo lo pueden encontrar en Vimeo completo y tiene pues, sí, escenas muy violentas.
voy un poquito más rápido. Otra compañía que trabaja con Unión Directo y escenarios pequeños es Agrupación Señor Serrano, son catalanes. Ellos denominan su estilo de trabajo como lenguaje audiovisual en tiempo real. Y ellos empezaron a trabajar a inicios de la década de los años 2000. Y ellos trabajan cuestiones más políticas, ¿no? La migración, el racismo, la segregación, el cambio climático. Entonces, eso van los espectáculos de señor Serrano. Entonces, igual, fotografía, ellos no construyen títeres. Hotel Modern sí construye sus títeres y sus objetos. Gavin Glover también construye sus objetos. Señor Fernando, lo que hace es recopilar muchas miniaturas, comprarlas, juguetes, y a partir de ahí ensamblan los escenarios y espectáculos que, con los que articulan sus historias. Entonces, todas esas acciones y secuencias que se desarrollan sobre una mesa son transmitidas en directo en pantalla, y lo que hace pues, es aumentar, agigantar las miniaturas. Cobran mucho sentido verlos ya en un tamaño más amplio. Bueno, yo, esto fue como mi marco de praxis para hacer una referencia de otros grupos o a creadores que trabajan sobre este estilo, con este estilo de creación. Yo trabajé, bueno, mis primeros espectáculos involucraban a la marioneta y al actor a la misma escala. Y al paralelamente tenía experiencia o trabajo haciendo efectos especiales para comerciales, videoclips, televisión. Y estuve 2 años trabajando en una televisora, una de las peores televisoras que tiene el país. Pero lamentablemente ahí cuando aprendí un método de trabajo para escenografía en televisión, y aparte tuve la oportunidad de al menos hacer 1.500 escenografías en esos 3 años, pues yo me encargaba de algunos programas que estaban recurrentemente semana a semana. Y fue ahí donde empecé a ver la cuestión de la video en directo por los reality shows que se hacían, y me pregunté, ¿qué pasaría si yo mezclo esto del video en directo con los títeres? Yo no conocía el trabajo de estos europeos que les acabo de presentar, pero en ese entonces, antes de irme a estudiar a Europa, a la maestría, que allá fue donde los conocí justamente, yo estaba trabajando, bueno, quería romper con el teatro tradicional de los títeres, y empecé a enfocarme en estudios de la performance, la performatividad, y empecé a observar que el objeto y el títere están más cerca de los estudios de la performance que de los estudios teatrales. Entonces, un poco también empecé a orientar mi creación a partir de nociones teóricas de la semiología teatral, de autores como Andy Wurzel, Patrice Pagny, Sandra Ebo y Fernando Todo. Y tenía esa obsesión de hacer este teatrino a partir de la tecnología audiovisual, de mezclar herramientas, captación audio-video en tiempo real. Y luego me topé con autores que hablan sobre la intermedialidad, sobre la Blue Page y Jürgen Müller. Y partiendo un poco de estudios sobre la escenografía y la escena en el teatro, este autor, presentado aquí, Gastón Breyer, plantea que en la escena hay 3 planos principales, que es el plano del actor, el plano de los sujetos, y el plano del mundo paisaje, que es donde se desarrolla la escenografía. Y todo esto pasa frente al espectador, que está delante de esta caja escénica, en la que cada escena, cada secuencia es tomada como un cuadro pictórico, una unidad circular, y ensambladas todas ya van a ser una secuencia de escenogramas, como si fuera una cinta de película, de film, ¿no? De filme, que ya no se usan, por cierto, ¿no? Y yo con la adición de la cámara, el lector y la pantalla, me di cuenta que estoy generando un cuarto plano de imágenes procesadas. Es decir, no tengo solo un cuadro de unidad singular pictórica, sino que tengo un cuadro cinematográfico de unidad multiplicada con diversos niveles de realidad. Y esto me facilita
tener acercamiento sur, diversidad de planos, ser más dinámico con la escena, alteración de imagen, de sonido, de voz, puedo tener escenografía virtual, personajes virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi paleta de creación se va a expandir más. Entonces, con solo de títeres, he desarrollado 6 proyectos con este estilo de trabajo de video directo. El primero fue en 2014, fue Los Pilares de Doña Blanca, una adaptación que hicimos de una obra de teatro de Elena Garro. Y luego en 2015, una ópera, un retablo de Maese Pedro, que es muy peculiar porque Maese Pedro es un titiritero que llega a una taberna a hacer un espectáculo de títeres en una caja tradicional. Y Don Quijote de la Mancha está viendo ese espectáculo. Y al confundir la realidad con la ficción, destruye el teatrino porque hay una princesa que es raptada por moros. Entonces, con espadas, nada, todo. Y yo trastoqué la historia y lo que hice fue poner en lugar de Maese Pedro un titiritero, George Melies, que está mostrando el cinematógrafo. Y está filmando títeres en la mesa en tiempo real. Y al final, Quijote destruye la pantalla que está suspendida en proscenio en el escenario. Y luego, en 2020, hicimos 2020 confinamiento espacial. Yo ya estaba desarrollando este proyecto antes de que sucediera la pandemia. La historia va de un robot que alimenta a unos seres que están orbitando el planeta porque vino un virus y los atacó, entonces tuvieron que escapar y están en una especie de congelamiento, y el robot se está alimentando, pero al final de cuentas los virus invaden esas naves, cápsulas, y los destruyen todos. Y estamos trabajando con ese robot que es el Cosmo, un pequeño robot educativo, que nos ha permitido facilitar, nos ha facilitado programarlo, porque hace muchas expresiones. Es como el hijo de estos de personajes de Disney, de Wally Eva, personaje tiene esta bandita de ruedas y una carita ahí como que se articula digitalmente. Y luego hicimos un espectáculo que se llama Boca del Alma, un cuento distópico, igual, 3 mujeres en un búnker del fin del mundo. Y luego Joe, es una obra de Samuel Beckett, autor irlandés que escribió 3 obras para televisión. Y yo las tomé y dije, bueno, voy a hacerlas en este formato de tiempo real. Y apenas llegó el primer espectáculo con esto, me faltan los otros 2 textos. Y ahorita en el curso tengo Xolotl, un espectáculo que va sobre el códice Chichimeca, Xolotl, son 9 planchas. Yo lo que vi en ese códice es una novela gráfica, no hay texto, los pocos textos que pusieron ahí están en náhuatl. Y estamos ahorita en temporada, a partir de hoy y hasta el domingo, es nuestra última función, jueves viernes, perdón por lo comercial, a las 20 horas, sábado 19 y domingo a las 6 en el Teatro Granero, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, si gustan ver de qué va esto, pues les recomiendo que vayan a ver solo porque está aparte hablando de Tomí y Náhuatl. Este es un GIF de Oca del Alma, ¿no? Pues ahí están las marionetas proyectadas en pantalla, bajo los titiriteros, accionando esas marionetas sujetos en una mesa, y ahí enfrente 3 cámaras, a los lados una mesa de mezcla de video, y al otro lado a la derecha, el sonido y música en directo. Estas son fotos de Boca del Ánima, la segunda variación. Algo que me ha permitido trabajar con este tipo de trabajo es hacer variaciones de manera consciente. Algunas de las variaciones van, por ejemplo, en esta de Boca del Ánima, fue trabajar con incrustación video, o sea, poner video por detrás del títere y los objetos. Esta tercera variación empecé a trabajar con cámaras de 360 grados para poder ver este espectáculo en lentes de realidad virtual con pantallas Zoom. Esta cuarta variación trabajé en cuestión de superposición video, o sea, pasé el video que tenía detrás, ahora va delante de los títeres y va replicando algunas acciones que ellos realizan en escena. Estas son fotos de Los Pilares de Doña Blanca, que también han tenido variaciones diversas. Esta primera variación fue una especie de cava o cal que ahí teníamos proyecciones a 3 lados, 3 muros, el espectador estaba inmerso dentro de esta pantalla. Otra segunda variación fue poner esas pantallas de manera frontal y de diverso tamaño, y una pantalla estaba conectada a una cámara, que es una especie de collage visual, un vértigo al espectador. Y esta variación, la tercera variación, fue para redes sociales, que nos la pidieron durante la pandemia.
Aquí cambiamos paleta de color y nos permitió trabajar con postproducción. Entonces metimos más efectos visuales sobre los tinteres. Esta cuarta versión que está siendo diseñada para lentes de realidad virtual. Entonces aquí lo que pretendemos es que el espectador esté al lado del títere, el títere está cara al espectador y el espectador pueda navegar o desplazarse dentro de este universo de los títeres a propio gusto. Estas son fotos del espectáculo de Ello, de Samuel Beckett. Aquí usamos una cámara 360 para proyectar en tiempo real. Entonces nos permite como informar la silueta de la actriz que estaba ahí. Y este es Charlotte, que está en curso ahorita. Entonces tenemos dos mesas de videocaptación, las que están animándose las marionetas, a izquierda y a derecha. Acá enfrente, digamos, el espectador, y el espectador está a la mezcla de video, la música en directo. Y pues todo eso pasa a través de una consola y se va a la pantalla. Entonces, narrada en agua con Domini, lo que le da otra musicalidad a la escucha de lo que se dice en escena, porque yo soy de la idea de que el títere no tiene que estar hablando y hablando y hablando, sino mejor usamos actores. Entonces lo que hago es estilizar la voz del títere, ya sea que hable todo en una sola vocal, habrá Sara, cada mañana Clara, nosotros somos otro cosmos, otro polvo nos formó. Palabras que van en una sola vocal o, en este caso, hablan en otro idioma. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que